Capital. Hoy vemos que estás en Guadalajara, Jalisco presente. ¿Y qué más con los rivales como lo que fue Ricky Marvin y Soul Boy? Drasty Boy. Sí, ¿qué te puedo decir? La verdad, mira, yo había escuchado ese chavo de Drasty Boy. Y los videos son buenos, pero les hace falta luchar con luchadores ya de otro nivel, ¿no? Aquí en Arena Jalisco tenía yo creo como unos 8 años que no me presentaba y estoy sorprendido de que la gente cómo reconoce mi carrera. Y una vez me dijo mi padre que no pida lo que no da, y antes de subir arriba la gente ya me estaba aplaudiendo, cuando antes, muchos años para atrás, ¿qué crees? Que siempre di lo mejor y la gente pues me reconocía porque caía de cabeza, empezaba a luchar, pues ahora me doy cuenta que valió la pena todo el sacrificio que he hecho en las empresas donde he estado y soy reconocido, ¿no? Y más aquí en la Arena de Prestigio, que es la Arena Jalisco. Pues mira, estaba viendo una foto de Sandokan. Me acuerdo que todavía llegué a luchar con él en el Torneo de Cuatro Caminos. Y pues regreso aquí a las arenas donde hice mis inicios como luchador. Y agradecido con la gente y el recibimiento, ¿no? Lo que vimos en esa lucha, que Ricky Marvin se metió en camisa de 11 varas, provocando una rivalidad frente a Adrenalina y contigo. Sí, mira, yo reconozco que Ricky Marvin es buen luchador, pero él sabe que yo soy mejor que él. Sí tiene su estilo y todo, a mí no me va a sorprender del estilo japonés, ya que yo 42 veces a Japón, he luchado en las mejores empresas, reconozco que es un buen luchador y que luchó con las grandes estrellas de Japón. Pero bueno, ahí nos vamos dando a la par. Los muchachos, como Drasty Boy y otros muchachos, seguro de mi pareja, creo que ahora sí se toparon con buenos luchadores y pues se llevan un buen aprendizaje, que ya ven que la lucha libre no es fácil. Y enfrentarse con realmente y la vieja escuela de Pino, vemos a un oriental, una carrera insorprendentemente que pasó por AAA y con muchos momentos impresionantes en su vida, y vemos que se ve desaparecido un poquito de la lucha libre. Vemos que ha aparecido en televisión Nación Lucha Libre con Black Therapy. Muy bueno. No quiero decir que pasó en su momento, pero hay que estar preparados día con día para demostrar arriba del ring, precisamente el 100 al día y el gusto de la gente. No nomás es recibir el nombre que ya hicieron, no. Hay que demostrar día con día porque los muchachos de ahora vienen jugando muy fuerte. Y pues, ¿qué te digo? La verdad nos ganaron, pero pues ahora sí que se llevaron un buen recuerdo. Y yo quiero decir a la gente aquí de Arena Jalisco que gracias por el seguimiento. Ya se dieron cuenta que hay oriental para más, pues, donde se encuentren, que se acompañen. Pues muchas gracias, felicidades por esta lucha y bienvenido una vez más a Guadalajara, Jalisco, que el público lo recibe muy bien. No, gracias, yo la verdad me sorprendí que al último pues quitaron lucha libre, esto es lucha, y mira, salí un poquito lesionado de un tope que me dijiste mucho de Drasty Boy, y pues no me gusta jugar al Superman porque la verdad, pues ahora sí que sí me duele lo que me hacen, y no me tocó ganar, no me gusta subir arriba a levantar la mano ni a que la gente me reconozca. De que gané, si no gané, porque pues ya me tocará ganar. Y gracias a Arena Jalisco, gracias a Guadalajara, y donde me había programado, ahí voy a estar y dar lo mejor. Ya me vieron que arriba del ring me quito la máscara, ¿sí? La verdad, les voy a decir una cosa, ahorita que me estás entrevistando no me quiero quitar la máscara porque si me la quito se enoja Nati Lover y ni tocar el mejor la chamba, ¿me entiendes? Entonces ahorita soy el nuevo rostro, es la lucha libre, pero cuando paguen un boleto me van a ver sin máscara. Pues muchísimas gracias y gracias por la atención. No más, amigos, por tal, para siempre. Inestía Moreno. Luz.